Bueno, eh, mi nombre es Brisol García García y vengo de la Universidad de León, Guanajuato, a presentar la ponencia La invención del patrimonio culinario. El patrimonio culinario, eh, tal como se entiende en México, eh, tendría que ser eh, explicado a partir del de conjunto de saberes que tienen las mujeres principalmente, aunque ya se está aceptando que los hombres también tienen... Ese, esos saberes para cocinar, pero eh, esta es, este sería una perspectiva muy re, muy reducida porque el patrimonio culinario implica desde la producción de los alimentos hasta el, la degustación, es decir eh, las maneras eh, de cómo nosotros consumimos. Entonces es la tendría que ser entendido como la protección de toda la cadena alimentaria de un país o del sistema alimentario. Um, te la voy a contestar desde el ámbito oficial, o sea, desde los organismos inter, inter, intergubernamentales se necesita que haya una declaratoria. Esta la hace la UNESCO específicamente el Comité eh, de, de Patrimonio Cultural Inmaterial o el PCI. Pero, eh, por otra parte, la sociedad, eh, si se logra organizar, y yo creo que es lo más recomendable, eh, esta puede realizar un reconocimiento a su gastronomía local. Pero ¿para qué quieres hacer esa, ese reconocimiento? Si es para este, fomentar la buena alimentación de tu comunidad, de tu localidad, o para ofrecérsela al turismo porque son como dos vertientes, ¿no? Una para mejorar la salud, la cuestión de salud y de producción, inclusive de economía de tu comunidad, y otra para vendérsela a alguien para que llegue a tu localidad. El evento, eh, bueno, este Congreso del Cuarto Coloquio de Multidimensiones, que, se, eh, que es organizado por la Universidad de La Ciénega, creo que es un... Buen foro para conocer lo que se está haciendo sobre la gestión del patrimonio y también, eh, en mi opinión personal, eh, la organización es muy buena, eh, el trato con la gente, excelente. Ojalá que se sigan haciendo eventos así.